El pasado 28 de mayo, la editorial Kepler del grupo Urano lanzó al mercado una edición de lujo de las cartas de Isabela Magdala. Cartas que son una herramienta de crecimiento personal con las que Isabela nos invita a que conectemos con nosotros mismos. A cada carta le acompaña una potente reflexión que nos conduce a observar y a sentir hacia adentro. ¿Qué me está diciendo la vida? porque esta carta me visita en este momento. He sido testigo de poderosas sincronicidades al contemplar que, como muchas otras cosas, cada carta llega en el momento justo, aportando comprensión y presencia al que la recibe. Hoy conversamos con Isabela Magdala. Somos Luz Televisión ha invitado esta mañana a Isabela Magdala aquí a la ciudad de Málaga, a tener un encuentro y una conversación para celebrar muchas cosas. Primero, que, que Isabela Magdala existe, y eso ya es una suerte, y que el 28 de mayo se lanzaron una edición de lujo de estas cartas de Isabela Magdala de los misterios de lo femenino para hombres y mujeres. ¡Qué suerte la nuestra! <laughs> Suerte compartida, porque yo estoy súper feliz de estar aquí contigo, con todos vosotros. Málaga. Qué privilegio mm. tenemos los malagueños de que vengas tantas veces a vernos, tantas veces a compartir tantas cosas y que mm, seamos una de tus casas. Eh, no podemos reconocernos como la única casa de Isabela, porque el corazón de Isabela está compartido por muchos rincones de todo el planeta, no en vano. Estas cartas se van a lanzar en países tan diversos como Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay, Venezuela y, lógicamente, nuestra querida España. Y eso es un lujo para ti también, lógicamente, porque este trabajo merece que llegue a todos los confines del planeta. Para mí es un lujo, sí. Yo siento mucho agradecimiento, mucha gratitud. Y, y en concreto me gusta mucho y me honra ver cómo va creciendo el trabajo, cómo va expandiéndose algo que nació realmente sin ninguna pretensión. O sea, nació muy simplemente por hacer algo que sentía que había que hacer y va creciendo por días. Además de muchas otras cosas, Isabela Magdala es una gran trabajadora. Es una mujer muy constante. Eh, que tiene unas ideas muy claras y las quiere llevar a cabo y evidentemente las cartas el propio método lógicamente el método y toda la, la investigación tan profunda que está realizando una investigación científica sobre eh, la sexualidad femenina eh, si no una persona no es constante en su trabajo no se alcanzan tantas metas y no se realizan tantos sueños Sí, la constancia es algo muy importante y el tener perseverancia. Bueno, si algo me está enseñando la ciencia en estos últimos años que estoy profundizando en ella, es eso, la importancia de la rigurosidad, la importancia de la constancia, el, el mantenerse ahí a pesar de las dificultades, porque surgen, a todos nos surgen. Y bueno, hay algo también superior que para mí al menos es, es algo del colectivo, de decir, bueno, esto hay que hacerlo y, y va más allá de Isabela. Entonces, cuando aparece algo así también aparece una gran fuerza y por eso me honra mucho el ver cómo va creciendo todo, porque a veces hay mensajes de los lectores, hay fotos que me envían con las cartas, pues que, que realmente da fuerza para continuar en, en esos momentos y, y seguir efectivamente ejercitando la constancia, porque luego es verdad que surgen muchas tentaciones por el camino, pero es verdad que todos cuando finalizamos algo que nos ha de alguna forma costado un poco, también le hemos atribuido un valor y luego cuando miramos hacia atrás y decimos, bueno, esto está hecho, da una enorme satisfacción, entonces hay que pensar también en ese momento de, oye, esto me va a aportar algo, independientemente del resultado, porque a lo mejor el resultado es el que espera, pero incluso puede ser mejor, no siempre oh. tiene por qué ser peor. Entonces, eh, simplemente es seguir, seguir lo que está ahí, algo latiendo dentro fuerte y continuar ese proyecto, porque eso tiene un sentido, siempre tiene un sentido. Estas cartas, yo jamás me imaginé lo que está sucediendo con ellas y, y sencillamente era decir, bueno, siento que tengo que hacer esto más allá de que yo utilicé más o menos cartas en mi vida, es decir, no es algo que... Este... Yo no vengo hablando de cartas desde hace 15 años, no es algo así. Sin embargo, bueno, aparece en un momento concreto una idea, una sensación, se hace persistente, continúa y llega un momento que, bueno, cuando ya te decides, también empiezan a aparecer los recursos y eso va creciendo, creciendo y en este momento, bueno, pues yo estoy encantada con esta edición de, de Kepler. Que es muy elegante, es muy bonita, tiene una energía preciosa, o sea, está muy, muy cuidada, muy. Me, me gusta mucho ver eso hacia las cartas de los misterios de lo femenino, para hombres y mujeres. A mí, eh, para empezar, y desde la base, me gustaría, yo te conozco desde hace unos cuantos años, pero me gustaría que en una pincelada describieras quién es Isabela Magdala, para quien no te conozca o para quien te conozca, pero vamos a poner esa base. ¿Quién es Isabela Magdala? ¿Quién siente Isabela que es Isabela Magdala? Bueno, hay distintas posibilidades de definición. Entonces, oficialmente o lo que se ve y tal, bueno, pues a día de hoy soy psicóloga, soy sexóloga, estoy ahí con mi tesis doctoral. Etcétera, etcétera, y, y bueno. Porque llegará el momento que seas doctora en sexología, sé ¿cómo es? ¿sexualidad? Sinceramente cómo es... no sé cómo será, vale, porque como además esto va cambiando. Pero es el camino. Pero sí, 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 la intención es esa. El... Cuando finalice mi tesis seré doctora y, y me honrará mucho, porque aparte creo mucho en la ciencia a día de hoy, muchísimo. Es muy importante la investigación científica. Sí. sí. El hecho que sea Isabel ha llegado el momento, doctora, que lo será sin, porque esa es la determinación y la, será la consecuencia del trabajo que viene desarrollando de forma constante y diaria. Eh, Isabela ha venido haciendo un trabajo impresionante que no lo conozca no se puede hacer una idea de lo importante que ha sido el trabajo que ha venido realizando Isabela con las mujeres, de reconocimiento y ayudar a reconocerse. Y a valorarse a las mujeres. Sí, ahí entra Isabela, 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 la persona de Isabela. Sí. Y es un, pro, un, un poco mi propio camino. O sea, yo he necesitado continuar haciendo un trabajo personal que sigo haciendo, y de reconocimiento personal, pero sobre todo de, de conocer qué es eso del ser mujer, de, de toda esa parte que nos es muy desconocida. Y también de, de la parte femenina y, y masculina a nivel interno, que todos tenemos, para mí todos tenemos energía femenina, energía masculina o cualidades femeninas, cualidades masculinas, como cada uno lo quiera llamar. Hombres y mujeres. Sí. Y es necesario o no, imprescindible reconocerlo. Tú, tu parte masculina y femenina, yo mi parte masculina y femenina. ¿Por qué es tan importante? Bueno, al hilo de lo que estamos diciendo, por ejemplo, la constancia. Pues es una cualidad masculina. Entonces, si yo conozco eso, pues también voy siendo más consciente de dónde necesito más trabajo. Quizá hay veces que somos como muy etéricos o muy... Bueno, pues ahí hay una parte como muy femenina, pero que también necesita otra parte más tierra en cierto aspecto. Pues ahí la persona puede ayudarse de esa cualidad masculina. Entonces, en cada carta viene como una representación de ambas cualidades. Cada una simboliza algo diferente, pero todas al final acaban vinculándolo con esas cualidades y también con el aspecto de unificar la sexualidad y el corazón. O sea que ambas pueden ir de la mano, porque estamos en un mundo donde principalmente todo está disociado, todo está polarizado. O es blanco o es negro. O... ¿La sexualidad es sexo o es amor? O, o sea, va todo como muy o femenino o masculino. Entonces, re, o, o ciencia o espíritu, todo muy en la dualidad. Y yo creo que, por lo menos en mi caso, el trabajo está en integrar. Entonces, hay espacio para todo. Realmente hay espacio para todo. Han de convivir. Exacto. De hecho, convivimos. Y cuanto antes nos demos cuenta de que hay espacio para todo y que todo es válido, por supuesto que el orden es importante, la coherencia y el respeto. Pero cuando hay espacio para todo eso, la vida también se vuelve mucho más sencilla. Entonces, las distintas partes de nosotros a nivel interior van tomando su lugar y puedes llevar una vida mucho más coherente, más fácil, que también necesitamos vivir con más facilidad. Y recordarnos, o sea, nada es imposible, el trabajo siempre está dentro y luego desde dentro se lleva afuera. Entonces se trata de, de tomar esa, esa parte interna, ese poder personal y darnos cuenta de que conociendo algunas cositas, pues podemos materializar mucho más fácilmente todo eso. Por supuesto, dependerá de la constancia de la persona y también de, de la capacidad de creer, creer en eso que se siente dentro. Yo creo que es muy importante. Seguir la intuición. Eso es muy importante. O darle, darle vida a una hipótesis que se tenga. ¿no? Si, si no se tiene, eh, tampoco sabes por dónde ir. Entonces, a nivel intuitivo es un poco lo mismo. Si yo siento algo, si yo estas cartas cuando sentí que eran importantes hacerlas no le hubiese dado valor a eso, pues... No hubieran nacido. Hoy no estaríamos aquí haciendo esto. Mm. No nos damos cuenta como seres humanos de lo poderosos que somos. Somos tan poderosos que, que, que nos asustamos. Entonces es el momento de humildemente aceptar que sencillamente podemos ser y hacer todo lo que queramos. Porque ese poder no es para aplastar, sino para crear. Totalmente. Y a lo mejor estamos donde estamos porque no sabíamos en algún momento y lo, lo utilizamos mal el poder. Pero ahora que empezamos a tomar conciencia del que el poder es un poder creador, Infinito y que todos lo tenemos, vamos a empoderarnos y a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Esto es una herramienta precisamente para eso, para conectar con el yo más profundo que tengamos cada uno y de alguna manera estas cartas tienen magia, como lo tiene la vida, como lo tiene Isabela, como lo tengo yo, como lo tiene Samos Luz Televisión, pero vamos a utilizarla. Entonces, a través de estas guías, podemos conectar con nuestro corazón. Qué cosa más hermosa. Sí, se trata de normalizar. Es decir, estas cartas vienen como un instrumento. Entonces, no sé, yo tengo testimonios, por ejemplo, de madres que cuando van a acostar a sus hijos le leen una carta. Entonces, como una especie de, bueno, de, de cuento sí. antes de ir a dormir, por ejemplo. ¿Y qué poder no tendrán esas palabras? Sí, 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 totalmente. También, por ejemplo, tengo un testimonio precioso de una mujer que ha trabajado en prisión, entonces se llevaba las cartas con, la, con las mujeres y, bueno, experimentaban. Entonces, claro, los mensajes son positivos, son de empoderamiento, son de, de, de darte la posibilidad de que luego tú tomes decisiones en tu vida con conciencia y de que sepas que lo que está sucediendo en tu vida depende de ti en gran medida, o sea, en, en el buen sentido. Entonces me han contado cosas muy muy bonitas y luego también amigas que van a cenar y se llevan las cartas y de pronto reciben una sí son un poco así he sido testigo de las sincronicidades que tienen también las cartas porque la vida hace magia también a través de esas sincronicidades o las sincronicidades son revelaciones de esa magia que tiene la vida y van y aparece una carta y evidentemente esa carta trae un mensaje que sorprende incluso al que la recibe no absolutamente resorprenden re a quien la recibe. Sí, de yo creo que realmente tenemos que aceptar que cuanto más nos abramos a los mensajes de la vida que tiene miles en un día, más fácil también se vuelve la vida. Porque cuando creemos que solo somos nosotros, eso genera muchísima tensión. Nos lleva a un estado extremo de estrés porque claro, todo depende de, de ti en cierto aspecto. ¿Lo crees? Exacto. Cuando en realidad. Exacto. Entonces, sí que es cierto que tenemos que asumir el poder personal, tomar decisiones, etcétera, pero bueno, mmm, esta conversación que estamos teniendo es señal para otra gente que está escuchándonos a nosotros. Entonces, desde ahí, si cuando nos levantamos por la mañana vemos el día y nos abrimos a recibir mensajes, que de hecho mucha gente lo primero que hace es recibir una carta, pues empiezas a, a ver el día de una forma diferente. Entonces la vida se, se convierte en, a, en algo más liviano. No es dar el poder a, a lo externo, ni siquiera a las cartas, muy sino fácil. es recibir. De hecho, yo, yo hablo, a mí, por ejemplo, esos términos de tirar las cartas o algo así, yo los respeto, pero no es de lo que yo hablo. Lo que yo hablo es recibir una carta. Y lo explico en, en el libro, porque cuando tú recibes la carta, estás recibi recibiendo una nueva energía, estás recibiendo un mensaje. Y algo muy curioso que pasa con estas cartas. Es que a veces te salen las mismas, llegan una y otra vez hasta que has hecho el trabajo con, con esa carta. Y de pronto ya como que esa desaparece y empiezan a, a llegarte otras cartas. Eso me lo dice mucha gente. A veces es que nos negamos a ver las cosas hmm. y las tenemos delante y seguimos sin verlas. Sí. Entonces, a lo mejor las cartas, como lo saben, pues sí. mm, se repiten para decir, ¿lo estás viendo? Sí. A ver sí. si te das por enterado, ¿no? Y también sucede que, que yo soy mucho de profundizar, ¿vale? Creo que estamos en una sociedad que nos invita al consumo ah. continuo, entonces a veces cogemos algo y rápidamente lo soltamos. Y soy de profundizar, creo que menos es más y si coges algo y profundizas puede aportarte muchísimo, como por ejemplo en una relación. En, en la relación, de hecho hay alguna entrevista que tú y yo tenemos. Eh, con Prem sobre parejas conscientes uh -huh. y yo creo que ahí hablamos un poco también de eso de, de profundizar en lo que es la relación entonces vas profundizando profund y, y no te cansas de la otra persona al contrario quieres profundizar y conocer más y cada día es algo distinto pues así con todo entonces también por eso vienen las cartas unas y otra vez unas una y otras veces para que profundices y profundices porque cada vez te dice algo diferente siendo el mismo texto Siendo el mismo texto. Porque pero... esa, la magia de las palabras es lo sí. que tiene. Sí. Que tú lo lees y como tú has cambiado, el mensaje también se adapta a tu cambio y a tu transformación. Sí. De hecho, esta entrevista pueden verla muchas veces y siempre será diferente. Absolutamente. Siempre. Y eso, eso es bonito porque así aprecias también otra cualidad distinta. Es bonito cuando te encuentras también con otra persona. Poder ver que cada día te aporta algo distinto y tú también estás aportando algo diferente. ¿Y cómo hemos cambiado o cómo hemos crecido? Sí. Eh, Como hemos cambiado era una canción muy bonita de Presuntos Implicados, pero ¿cómo hemos crecido? Tú y John, eh, tú me lo has dicho alguna vez, jo, Rafa, desde la primera entrevista, mmm, qué bonito ha sido nuestro camino, cada uno individual, pero nos volvemos a reencontrar y volvemos a contemplar y a celebrar que la vida eh, está haciendo magia también a través de nosotros. Sí, está haciendo mucha magia. Cuando tú miras hacia atrás y contemplas este recorrido, eh, estas cartas nacen aproximadamente hace 5, 6, 7 años, más o menos, los misterios de lo ma masculino y de lo femenino, de los fe femenino <laughs> para hombres y mujeres, ¿nace hace cuánto? El 1 de noviembre del 2014 nació, porque el 1 de noviembre empieza la rueda celta, Uh -huh. y yo estoy muy conectada con las ruedas celta y, y quería parir el método que no son las cartas el método es los misterios de el lo femenino para, para hombres, hombres y, mujeres. y mujeres y las cartas nacieron después cuando ya había formado algunas personas nacieron para ser un recurso qué es el método para que quien no lo sepa vale pues el método es una técnica que lo que ayuda es a la, al equilibrio, a la integración de la energía femenina y masculina, es un método que pertenece a, más bien a todo lo energético, lo espiritual, to, toda esta parte, pero que también se puede aplicar mucho en la vida cotidiana. Es decir, se pone la intención, con la intención de focalizar la energía, que eso sería algo de una cualidad masculina, entonces focalizar y, y a partir de ahí pues vas trabajando, energéticamente hablando, porque yo también tengo un recorrido muy amplio como, con, con todas estas técnicas. O sea, como maestra de Reiki, por ejemplo, que hace mucho que empecé con eso y que hace tiempo que no me dedico, pero he formado a mucha gente, he dado muchos cursos de, de todo esto. Por eso también es obvio que, que toda esta parte está muy presente en mi vida, porque yo creo que todo se puede integrar, sabiendo dónde está cada cosa, sabiendo cuándo estamos hablando de una cosa, cuando estamos hablando de otra. Todo realmente puede ayudar al crecimiento. Y por supuesto que el método principalmente lo que mueve es una energía sexual, aunque no se toca, o sea, es algo mm -hmm. muy... Muy sutil, mm -hmm. pero muy profundo. Y muy sanador. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hay actualmente más de mil personas formadas que han venido a formarse conmigo. De... Personas no solo españoles, no, sino no. de cuántos países? De 14 países. De 14 países. Sí, hay gente en Uruguay, en Argentina, en México, en, en Chile, Italia. en Ecuador, en Italia, en Suiza, en, o sea, en, en muchos sitios. En India. En, en muchos sitios, sí, sí, sí. Y a mí me honra, en, bueno, en el último curso que hice en Barcelona, pues vino gente de México, vino gente de. de Han Argentina. dicho que vas a ir a la India a formar a, En principio está a previsto, hacer a hacer sí. Sí, a hacer la formación, uh -huh. sí. Sí, actualmente estoy haciendo un par de ellas en España, eh, otro par de ellas en Italia y luego a veces surgen en otros sitios. Este proyecto es un proyecto universal. Sí. Sí, estamos en momento de colectivo, y para mí es muy claro eso. De hecho, el método mueve una energía muy de colectivo, o sea, es un cambio de paradigma, en mí también, o sea, ya yo no, no, no puedo vivir en lo individual ni quiero, además. ¿Para qué? Sí, eso limita, entonces ya toca otra cosa, porque realmente juntos es mejor, es más fácil, es más divertido, es más divertido. Enlazando un poco lo de las cartas también, hay un apartado que viene con, cada carta se relaciona con un aceite esencial y en ¿Qué, concreto... ¿Qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales son, para mí, bueno, por supuesto, de la, de la planta en sí. Se podría decir que es como, como la sangre, como lo más puro, como el, lo más interno y claro, donde hay mucha cualidad y potencia de lo que es la planta en sí. A mí siempre me han fascinado, pero es verdad que desde febrero del 2017 pues empecé un camino, creía que era para mí, para lo individual y en, en cuestión de días ya estaba compartiéndolo con la gente cercana y entonces ahora somos casi 500 personas en el equipo, amor infinito, de, de bueno, es una empresa que es U-Living, pero si la gente quiere estar en amor infinito tiene que contactar directamente conmigo mm. o, o con nosotros porque tú también estás en esta aventura y, y ¿Cómo, estamos me, creciendo? cómo me lo iba a perder sí. cómo me lo iba a perder sí. y estamos creciendo por días y eso es otra cosa de colectivo igual y hay gente que está en méxico hay gente que está en suiza hay gente mucha gente son facilitadores pero también llega gente de todos sitios porque sienten un, como un llamado más allá de los aceites esenciales que son la clave por supuesto pero al final estamos haciendo un trabajo conjunto, que va más allá, es como las cartas. O sea, la gente puede sentir las cartas, pero luego verá que, que, que forma parte de, de algo mayor. Y eso pasa por el colectivo. Ya estamos en un momento de dejar un poquito al lado lo que queremos a nivel individual. Nuestros egos. Exacto. Y decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Y desde ahí, funcionar. Eh, es que la vida, la vida se manifiesta a través del ser humano mejor si sí. sí, apartamos el ego. Sí, es más fácil todo. Aunque creamos lo contrario. Porque desde luego todo está controlado. Está la trampa del ego a Pero lo mejor, y los regalos no? que llegan cuando no, se dejan. Ni te O sea, yo, yo, estoy, yo estoy. feliz. Ni, ni se imaginan. Eh. Ella sí lo sabe de sobra, pero. <laughs> tú que estás. Fíjate, hablábamos de los aceites, tú que estás tan conectado con la con la energía de, de María Magdalena. Eh, una de las razones. También, que te debe respaldar en este proyecto de los aceites esenciales es también la vinculación que tenía eh, aquella sacerdotisa, si me permites, esa, esa descripción de María Magdalena con los propios aceites esenciales. Sí, a mí me vinculan dos cosas muy directamente con los aceites esenciales: una es más de mi parte, pues más energética que está, y otra es más de mi parte racional que también está muy presente en mi vida. Por una parte la, te hablo primero de la parte racional que además yo creo que son buenas las dos. O sea, en general creo que es importante que estemos muy conectados pero también muy en la tierra porque así se va dando el verdadero equilibrio y se trata de integrar o sea estamos en un momento ya que para verdaderamente plasmar las dos cualidades tienen que estar muy presentes. Por la parte más racional, bueno, pues es cierto que los aceites esenciales actúan en el sistema límbico. Entonces, a nivel cerebral, el sistema límbico, pues claro, ahí se registran muchas emociones, muchas. Por ejemplo, todos tenemos el, el recuerdo. Cuando alguien pasa con una colonia que ya hemos olido en un momento y hemos asociado a algo, pues pasa alguien que de pronto te lleva a aquel recuerdo. Eso no es casualidad. Eso es porque en el sistema. Nervioso, límbico, etcétera, se están moviendo ciertas cosas. Entonces, yo sí creo que a nivel personal y terapéutico, yo soy mucho de. O sea, el método, los misterios de lo femenino para hombres y mujeres, es un, una herramienta que si algo trabaja es desde lo suave, o sea, desde la dulzura. Yo cuando creé el método estaba muy cansada de lo catártico, que lo respeto mucho, vale. pero creo que necesitamos mucha dulzura en nuestra vida. Entonces, los aceites esenciales para mí a nivel. Terapéutico, sí que me traen el, la posibilidad de tener el difusor puesto. Que aunque no se vean, tenemos difusores puestos aquí con los aceites esenciales de los que estamos hablando. Pues tener el difusor y poder estar moviendo determinadas cosas, energías, etcétera, y, y patrones, creencias, formas o simplemente aromas que están haciendo que mi vida sea, se convierta en algo más liviana. Y eso yo lo veo también con las personas. Entonces, hay muchas cualidades en cada uno de los aceites. Que hay algunos, pues los cítricos te ayudan cuando el ánimo, por ejemplo, está un poquito más bajo, anima a que se activen y la persona se ponga mucho más animada. Es decir, hay cualidades reales. No se imaginan los espectadores lo potentes que son. Exacto. O sea, el que no los haya probado no se imagina la, la herramienta poderosa que son los aceites esenciales. Sí. Hmm. Soy consciente de que además en esta marca que, que nos acompaña, que es Young Living, hay un aceite muchos mágicos, pero Sara es un aceite muy especial. Sí. ¿Por qué? Sara es un aceite muy especial y aquí conecto también con María Magdalena, porque bueno, en un, en un equipo como el nuestro, cuando yo trabajo principalmente el tema de la sexualidad y la abundancia, pues qué sucede que Sara trabaja lo que son las heridas emocionales y sexuales. Entonces, hoy en día, aunque queramos mirar hacia otro lado, la gran mayoría de las personas tiene heridas a nivel sexual y, en concreto, las mujeres tienen muchas heridas a nivel sexual, también con los abusos, con que se han silenciado, se han tapado y, sí. y están ahí. Exacto, sí. Y cuando yo conocí Sara, la, esta botellita. A mí me cautivó mucho porque María Magdalena, bueno, también en su momento, todos conoceremos un pasaje en el que se habla de que ella eh, ungió a Jesús con, en los pies, le puso aceite, etcétera, o sea, María Magdalena hizo presente los aceites esenciales y, y se dice que trabajaba con los aceites esenciales, entonces ahí sí que yo encuentro esa vinculación con ella, pero hay... Algunas personas, fuentes, etcétera, que hablan de que María Magdalena y Jesús eran pareja y que tenían descendencia. Y una de ellas, o sea, su hija Sara. Cuando yo vi la botellita de Sara, que la tengo por ahí, pero eh, es una botellita oscura, es negra. La diosa Sara, eh, que está en el sur de Francia, o sea, es muy venerada por los gitanos, de hecho tiene un día en mayo, etcétera pues es negra, es una diosa negra y también hay quien dice que donde hay una diosa negra ahí se está venerando de algún modo a María Magdalena. Entonces, me van a acercar la botellita de Sara, mi querida María José. Y entonces, bueno, pues efectivamente Sara, ¿vale? Es oscura, es violeta, etcétera y lo que es la botellita en sí se ve el color negro, ¿vale? Entonces, porque hay distintas etiquetas, hay etiquetas que son más más claras, de otros coloritas Cuando yo vi esta botellita, recuerdo que yo sentí el decir, bueno, heridas sexuales. María Magdalena, como sacerdotisa, como decías, pues lo que se dice es eso, que trabajaba con, con la energía sexual, que lo que hacía era sacralizar esa energía de algún modo. Pues, entonces vi que Gary Young, el señor que ha creado todo esto, más allá de lo evidente, parece que, bueno, unió... Y luego ciertas cosas, y también hay un kit que es el de las Sagradas Escrituras, que tiene rosa de Charón. De hecho, ese kit se llama así y son la, las esencias que son más nombradas en, en los textos bíblicos. O sea que, bueno, eso es otro tema que. Eh, es tremendo. Sí. Eh, insisto que los que no hayan probado los aceites esenciales. Que nos no, escriban. No, que nos escriban, pero que sí. son alucinantes. Pero este en concreto, yo he sido testigo de, una, de un trabajo tan bonito. Y tan especial con una persona que, que tenía eh, esa cicatriz de los abusos sexuales en su infancia que me dejó, me dejó estupefacto. Dije, Dios mío, qué aceite prodigioso. Mm. Qué aceites prodigiosos y qué bendición del cielo. Mm. Sí, porque es como que se re recupera información también. Entonces eso hace que se pueda ¿Sanar? transformar, sí, sí, sanar. Es tremendo. Sí. Bueno, Isabela, tantas cosas que celebrar. Eh, que no dan, no dan tiempo en, en una eh, pequeña entrevista que queríamos en este pequeño testimonio. Pero sí, eh, gracias a la vida eh, por tener a Isabela tan cerca y bendiciones para ella y para su trabajo. Muchísimas gracias por... Como no... ¡Di, sí, di, quiero di, añadir di. una cosa y es que todas las mujeres que estén viéndonos ahora mismo vayan a mi página web que es isabelamartala.com y hay un apartado que es investigación. Entonces, hay que todas las posibles hagan... Porque ahora, por ejemplo, tengo abierta una investigación que deseo llegar a 3.000 mujeres. En la anterior han participado 1.027 mujeres. Y deseo la colaboración de todas las mujeres porque sin mujeres no hay datos. Y si no hay datos no hay ciencia. Entonces, es sencillamente rellenar un cuestionario y son unos 15 minutitos más o menos. Y que se lo comuniquen a todas las mujeres posibles. Y es muy importante, es muy importante ayudar a Isabela en esta investigación, pero no para Isabela, sino para la humanidad, para todas las mujeres que tienen, que tenemos hombres y mujeres que trascender tantas y tantas heridas eh, referentes a la sexualidad y que es vuestro testimonio el que nos va a ayudar, el que va a ayudar a Isabela a lograrlo. Eh, vamos a trascender colectivamente como sociedad todas nuestras heridas para vivir la vida más bonita imaginada y llegar a la plenitud más perfecta que podamos sí, soñar. Así es. Y quien quiera sumarse al proyecto Amor Infinito con los aceites, Bienvenida. que nos escriban, <laughs> que ahí estamos súper presentes los dos a diario y, y seguimos. Y que no duden que es una herramienta poderosísima para el crecimiento personal y para la cicatrización y el desarrollo de la más profunda potencialidad que, que todos tenemos. Muchísimas gracias Isabela. Gracias a ti, gracias a ti. Añado lo último y es que en las cartas ahí al principio vais a ver que pone que quien quiera que se haga una foto y que la mande y tal. Y es cierto que a mí me gusta mucho tener vínculo en la medida de las posibilidades con toda la gente que está ahí porque realmente hay mucha más capacidad de unión cuando estamos en conexión hoy en día con las redes sociales es muy fácil y que yo de corazón me alegra mucho ver las caras de la gente o cómo las cartas forman parte de la vida de la gente y bueno, que estoy súper receptiva a recibir eso por, por las redes sociales, las fotos y luego las comparto y me gusta mucho porque al final vamos sumando, vamos sumando y de eso se trata pues que, que cuando vivan y experimenten las cartas se sí. envíen una foto y un testimonio de lo que está significando para ellos y para ellas en la conexión y el descubrimiento de sí mismo a través de ellas muchísimas gracias, gracias. muchísimas gracias por haber venido a málaga gracias